En Rambla de San Julián 38 de Teruel está la solución para que tu vehículo esté siempre muy limpio. En Ecocar Muy Limpio somos especialistas en limpieza ecológica con cera líquida para el cuidado de tu coche. Además te ofrecemos la limpieza que mejor se adapte a tus necesidades y a las de tu vehículo. Pásate por nuestro local o llámanos al 652-355393. Ecocar Muy Limpio. Diez días duran muy poco, pero suficiente como para comprarte un Kia a un precio inigualable. Vuelven los 10 días Kia del 6 al 17 de febrero, con ofertas irrepetibles en toda la gama Kia, híbridos incluidos. En Kia, tú eliges lo que conduces. Kia, the power to surprise. En un momento tan difícil, deje que nosotros nos ocupemos de todo. Tanatorio Funeraria Amantes, en Teruel desde 1997. Puede confiar en nosotros. Estamos en carretera de Alcañiz 67. La verdad es que yo creo que para todas las instituciones es agradable estar hoy aquí para presentar los actos de esta edición del Centro de Iniciativas Turísticas de las Medallas de los Amantes de Teruel, además justo en el año que se cumplen en su 50 aniversario. Ya lo anunciamos hace un par de meses, tuvimos que adelantar quiénes iban a ser las medallas que íbamos a entregar este año. Hay que decir que sobre las medallas que se habían anunciado se ha incorporado una empresa que lo ha solicitado, que ha sido RM por sus 25 años, y el resto, pues como ya lo anunciamos hace dos meses, no voy a volver a repetir todos los premiados que vienen, que están todos confirmados. Unos llegarán el viernes y el resto llegará el sábado. Sí queríamos anunciar que, como ya propusimos el año pasado en nuestra junta, lo que queríamos era que, ya que el Centro de Iniciativas Turísticas a lo que se dedica es a la promoción de la ciudad de Teruel, queríamos intentar alargar en este 50 aniversario, captar más la atención del exterior. Entonces, qué mejor que utilizar el fin de semana siguiente, las bodas, pues utilizar a aquellos personajes que han venido y han recibido la medalla del CID, traerles para que tuvieran un fin de semana de ocio y ya fuera de otra forma, no les lleváramos totalmente como les llevamos en las medallas, que les llevamos casi con la lengua fuera, queríamos que disfrutaran realmente de la ciudad. Y este año es la primera vez que lo hacemos, vamos a intentar continuarlo todos los años. Es cierto que para poder hacer esto hemos tenido que contar tanto con la ayuda del Ayuntamiento como de Diputación como de Comarca para poder tener este fin de semana a cuatro parejas. Las cuatro parejas han sido ya premiados por el CIT en otras ocasiones. Es Fernando Romay, como bien habéis dicho alguno, os lo podéis imaginar vestido de medievales, pues puede ser llamativo. Que sepáis que el traje ya lo tiene hecho, no vamos a decir nada más por el momento. También viene Ramón Zin, Alberto Granados y Iñaki Cano. Si os fijáis, son los últimos premiados que hemos tenido en los últimos tres años. Hemos contactado con ellos y la verdad que han tenido una disposición de pasar este fin de semana con sus parejas aquí, y yo creo que eso le va a dar mucha más visibilidad a la fiesta. Y el Centro de Iniciativas lo que se ha preocupado es de que vengan el fin de semana, les hemos dado libertad para que participen en los actos que quieran y que estén en aquellos sitios donde a ellos realmente les apetezca. Sí nos han dicho que están a nuestra disposición para intentar estar en el mayor número de actos posibles. El viernes volvemos a tener el vino español que hacemos todos los años para todos los socios más todos los invitados que vienen a recibir la medalla este año. En torno a 200 personas estaremos en ese vino español. El sábado por la mañana tendrán una visita guiada por la ciudad de Teruel y a las 12 tendremos la entrega de las medallas a las cuatro personalidades que han sido, bueno, las tres personalidades más la entidad, más la revista Hola, que vendrán a recibir el premio aquí, que en este caso son Mariano, Emilio José y se me olvida uno, y Cerezo. Vale, vendrán Mariano y Emilio José, llegarán el viernes por la mañana
y Cerezo llegará el sábado por la mañana, nos acompañará en la entrega de la medalla, estará en la comida y luego se marchará, porque los que sois futboleros sabéis que juega el Atlético de Madrid contra el Valencia por la tarde. Luego, después de la comida, tendremos el acto en la catedral y posteriormente a las 7 tendremos la entrega de medallas en San Pedro. Luego la cena de gala en el Milagro y ya el domingo por la mañana tendremos una visita al mausoleo, una visita en el tren turístico por toda la ciudad y la famosa foto en la escalinata de todas las parejas que han venido a recibir la medalla. Al final decía Antonio que para estos actos que van a realizar, que se suman a los que van a ser durante este fin de semana, que se necesitaba el apoyo del ayuntamiento y de las otras instituciones. Decirle que el ayuntamiento siempre va a estar con el centro de iniciativas, que siempre vamos a apostar por promocionar nuestra ciudad, por el turismo, y por eso en los presupuestos así lo ha marcado. Hemos querido ampliar la partida de turismo, porque al final invertir en turismo es invertir en ciudad. Entonces el ayuntamiento siempre va a estar con el centro de iniciativas y simplemente pues felicitarles por ese programa y por esta iniciativa que seguro que va a ser muy, muy productiva para nuestra ciudad. La comarca, la comunidad de Teruel colabora con el Centro de Iniciativas Turísticas porque creemos que es un proyecto que influye en la ciudad de Teruel, pero también influye en nuestra comarca, en todo el tema de turismo, pues en casas rurales. O sea, es un fin de semana donde también se llenan nuestros pueblos y por eso desde la comarca valoramos positivamente esta fiesta. Decir también que el que sea el 50 aniversario pues le da un plus, le da un aliciente a la fiesta y por supuesto que vengan a este fin de semana personas con renombre, desde luego hace que el turismo en la ciudad de Teruel y en su comarca pues vaya hacia adelante, como lo estamos viendo en los últimos años. Por mi parte pues nada más deciros que seguiremos apostando, por supuesto, y no puede ser de otra forma con este proyecto, que la verdad es que os felicito y las ganas que le echéis todo el año para poderlo llevar a cabo. Y ahí lo dejo, contar con nosotros, si puede ser, todos los años. Muchas gracias. Para nosotros es, además, entrar por colaborar con el CID en el 50 aniversario, pues ha sido muy especial. La verdad que desde el primer momento que empezamos a trabajar con Antonio, pues fuimos una parte muy proactiva para que este 50 aniversario tuviera un empaque bastante importante. La verdad que se ha conseguido. Yo creo que estos embajadores, que al fin y al cabo son lo que nombramos este fin de semana, pues funcionan muy bien, y a lo que acaba de anunciar Antonio de que en Medievales vendrán otros galardonados, pues es un poco esa continuidad de seguir alargando esa promoción turística de la marca Teruel que también nos está funcionando. También poner en reconocimiento pues que poco a poco cada vez sean más los entes provinciales que sean premiados, ya que siempre lo hemos estado hablando que es muy importante que esto pues también cada vez sea patrimonio de más gente, y por lo menos poner en valor que la gente de Valdeorres le hizo una ilusión muy especial recibir este tipo de esta medalla, y un poco que marca que ya no es una cosa solo de la ciudad, sino que enorgullece tener esta distinción a todo el mundo de la provincia, y yo creo que eso es muy positivo. Y simplemente, pues nada, esperemos que celebrar otros 50 años más de CID, de conocer toda la labor que se ha hecho durante estos 50 años como impulsores de la iniciativa turística tanto en la capital como en la provincia, y la labor que se desarrolla desde el centro, y a todo el personal que tiene una dedicación muy grande para que estas medallas y todo el evento este fin de semana sea un éxito de organización.